Bien, muchachos, esta es una seguidilla de videos cortos en donde vamos a aprender a tocar como nuestros ídolos. Van a ser cortos porque quiero ir tocando tema por tema. La idea de estos videos es que no copies y pegues el jeite tal cual. Viste que el típico, vamos a hacer una canción en la menor. Ah, bueno, dale, te dicen los muchachos. No da. La idea de este video es que aprendas a usar la pentatónica, pero a tu favor. Es cierto, hay jeites que son legendarios, que sí o sí tenés que usarlo. Pero vamos a guardar esos jeites para cuando nos quedamos sin recursos. Esa es la idea de este video. Primer detalle que te voy a dar para todo esto es, si querés tocar tu guitarra con distorsión, con todos los efectos que vos quieras, toca con lo que vos quieras, practica con lo que vos quieras. Viste que mucha gente te dice, no, tenés que practicar con la guitarra en limpio. No, mentira. Si tocas la guitarra en limpio te aburre y enseguida dejas de practicar. Así que prefiero que sigas tocando con los efectos que vos quieras. Para todo esto vamos a usar esta base que está en YouTube. Ya tenemos la tonalidad de la canción, que es la menor, o sea que vamos a usar el Santo Grial, el de siempre. Pero antes de empezar a hacerme el pirotécnico, quiero que entiendas esta parte que es muy difícil y no todo el mundo se toma el tiempo de hacer. Tocar la pentatónica nota por nota dentro de la canción, y ahí vas a ver cuáles son las notas que más simpatizan con la canción. Puede ser que sea difícil saber cuál es la nota que no se lleva bien con la canción, porque estamos con la pentatónica. La pentatónica son todas las notas lindas, digamos, para poder tocar. Pero para asegurarte, tenés quinto traste, sexta cuerda, séptimo traste, cuarta cuerda, quinto traste, primera cuerda. Por el momento, esas son las notas en donde yo puedo caer, puedo acentuar esa nota. Voy a volver a tocar. ¿Qué tienen esas notas? Son las que marcan la tonalidad de la canción. Por eso quedan tan bien. Ahora la idea es no quedar tan croto y empezar a disfrazar de que siempre quiero llegar a esa nota. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, deslizando de la nota anterior hacia esa. O de la nota siguiente, vuelvo hacia esa. En el camino me fui cruzando con notas que quedan incómodas a la situación. Y es ahí en donde está la gracia de improvisar. Siempre vas a toparte con notas que no te llevas bien. Que necesitas correrte de ahí lo más antes posible. Y la idea es ver cómo camuflas eso. Donde, por ejemplo, en este caso, lo más fácil sería hacer un slide. Por ejemplo, este. Fíjate. ¿Qué pasa con el slide? A veces me sirve y a veces no me sirve. Así que yo te recomiendo, si podés, hacer un bending con esa nota. En vez de hacer esto, la buscas mediante que vas levantando la cuerda. O sea, vas a hacer un bending a lo Pink Floyd buscando la nota a la que querés llegar. Ya tenemos la cuestión de a qué nota queremos llegar y cómo podemos llegar a esas notas. Dentro de la pentatónica, acá te acelero otro trámite. Si vos sabés que la canción está en la menor y vas a usar la pentatónica, estas tres notas que están acá, o sea, tercera cuerda, segunda cuerda y primera cuerda, todo lo que esté en el traste 5, van a ser notas que van a sonar bien en cualquier parte de la canción. Fíjate, si yo siempre descanso ahí, queda espectacular. Thank you.
estamos metiéndonos en el rock sin tener que ir directamente a hacer esto. Repasamos lo que tenemos hasta este momento. Tocar junto con el backing track todas las notas de la pentatónica. Lo que sigue es buscar las notas en donde yo me siento cómodo, en donde no va a fallar, en donde siempre puedo resolver. Que en este caso, primero son las tónicas. Siempre que estoy quedándome sin cosas para frasear, voy a tratar de terminar en la tónica. Y exagero esa nota lo más que puedo hasta que se me ocurra algo nuevo. Otros lugares a donde me quedo cómodo son las notas del acorde de la tónica. En este caso, como estábamos en la menor, va a ser estas tres cuerdas acá. ¿Cómo llegábamos también a las notas en donde me quedo cómodo? De primera forma, con slide. Después, cuando te podés sentir un poquito más cómodo, la buscas con la cuestión del bending. Un tip para sacarnos los malos hábitos que suele pasar en los bending, sacar ese vibrato de chivo que hacemos. ¿Entendés? Vamos a tratar de hacer el bending y ahí llegar a un vibrato casi al tempo de la canción. O sea, hacer esto, por ejemplo. Creo que en este video hay un montón de data que, por más de que lleves tocando hace tiempo, uno piensa que ya se la sabe. Por ejemplo, el mal hábito de ¿en qué tonalidad está? En la menor. Ah, bueno, arranca el backing track y vos entras a hacer firulete. La típica, esta es la típica. Eso no nos sirve. Trata de sentirle, porque esto es muy de copiar y pegar. Pará, rey, pará. Está bien, yo sé que soy el suipiquinero del universo, pero pará, amigo. Trata de que esto sea audible para el que te está escuchando. Creo que con toda esta data ya tenés hasta la próxima clase. Espero largarlo en esta semana. Decime si te sirve este tipo de cuestiones, porque es data que no se suele ver en YouTube. Es más, algunos profesores no te la dan. Nos vemos en el próximo video.